La tendencia de los negocios de este día es que están reprobando la frase de veneno embotellado de López-Gatell. La tendencia surgió y colocó a Coca-Cola y FEMSA en el ojo del huracán después de que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseveró que es necesario dejar el consumo de refrescos y otros productos industrializados, particularmente para aquellas personas que tienen COVID-19. La frase fue así. López-Gatell dijo que ¿para qué necesitamos el veneno embotellado, el de los refrescos? ¿Para qué necesitamos donas, pastelitos, papitas que traen alimentación tóxica? Pues para esto la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas, la AMPRAC, reprobó la estigmatización hacia la industria refresquera y dijo que las declaraciones de López-Gatell representan un trato inequitativo hacia el sector, satanizan una actividad estratégica para la economía y un producto que está en la preferencia de millones de mexicanos. La obesidad es un problema multifactorial cuyas causas van más allá de las calorías ingeridas e involucran también falta de actividad física y el entorno social.